Odilia Pablo. Pablo, ya tengo 20 años. 20 años, Hache Odilia, pues, Odilia, dime, te tengo usted tochtano, pues, yo sé que no es nada fácil. ¿Cuántos años llevas pensando tochtano de que voy a participar y por fin lo decidiste? Siempre y estuvieron de acuerdo con esto. Y ahora es más que una realidad ahora. Es difícil, yo sé que te la jalte, pero lo que busco es Juan, y Juan cerrate, pero más que bueno, era un juguete primero y ahora es una realidad y es un sueño muy grande para mí y creo que pues yo lo estoy haciendo ahora. Chuchín, pero lo que enchinite. Jo, dile, pues yo sé que muchos nervios al che estado hasta te alna. Hats vive en California, en Oakland. Oakland hats en tiene hats y actet e ocean hats un rato porque también chul sactan chul sactan un chanch hasta chul sactan. Hots por qué no hacer un poco aunque sería chuqab algo pelig hats chin bait patashal nqlet sul tetiol di te hqtan qach khatsher qak chuqin peligroso chin qel qel tsaq qaw tok twegel per qapame nqak shke dios jo ha shito nqak shke dios y ahorita pues cómo te sientes porque ya junto rato ya vas a tener tu participación en pista de carrera de caballo, algún nervio porque ya en un rato nashkelsoni pero tengo que ser fuerte. Otras cosas ya no me da miedo. Simplemente eso es todo. Sí tengo nervios, muchos nervios, pero no hay que hacer algo que libre. Buena vibra, mala vibra. Lo acepto y bendiciones a todos para mí. Les deseo lo mejor. Así que no hay que hacer algo. Sí, pero no hay que hacer algo que no hay que hacer libre. Pero sí estoy nerviosa. Pero bueno, si alguien quiere más animarse, ¿por qué no? Ahorita yo sé que ella vive en un país mucho más sociable, mucho más desarrollado, la gente está en una mente más abierta, entonces Odilia, yo sé que ella se siente nerviosa. Para terminar con esta pequeña entrevista, algún mensaje, cheche cuye, de repente que un mensaje, y con esto pues vamos a terminar la entrevista. La vamos a dejar para que ella ya se prepare en un rato, que vamos a ver cuando ella participe. Pues el mensaje, como tanto mujer y hombre, siga sus sueños, muchachos. En serio, todo se puede. Solo sigue sus sueños. Habrá luchas, pruebas. Habrá siempre, eres grande o eres pequeño, te van a criticar por todo. Tú sigue, tú sueña en grande, tú sigue tus pasos y todo se puede, tanto las mujeres. Voy a sentir muy orgullosa de ustedes, hasta los puedo ayudar si ocupan algo. Para eso estamos aquí. Bueno, dile chonte, yo di que la palabra ayudar de un tobasantero pues es lo que vale mucho, porque muchas personas pues quieren, pero yo di que muchos se van a abocar a ti en un futuro. Chonte chicuy, a los amigos que nos están viendo en otros lados, pues ella va a ser historia, es la primera mujer que va a montar un caballo. Esto es algo, un orgullo tobasantero. Entonces, pues atentos, vamos a seguir. Ya en un rato, pues ella va a estar en la pista. Con esto, pues te deseo la mujer Odilia. Muchas gracias. Éxitos. Gracias. Ojalá que todo salga bien. Thank you.
¿Cumpliste tu sueño? El sueño más grande. Tiene otros, pero este. ¿Todo bien, Odilia? Viene orgullosa de ser una todosantera. ¿Tienes miedo todavía? ¿Ya no? No. ¿Ya no? Ya solo que el caballo no llega hasta allá. Oh. Está bueno, Odilia. ¿Vas a regresar hasta acá? Ah, no, ya hasta acá. Ya quiero pasear un rato. Ok, a disfrutar de la fiesta. Está muy bien. ¿Qué piensas? ¿Volverás el otro año? Qué feliz, nerviosa al principio, pero no después. ¿Volverás el otro año? Ah, tengo estudios. Sí. Tengo una meta que voy a hacer primero, después ya vemos. Felicidades, ya hiciste historia. Ya hice historia, gracias. ¿Agradecimientos a quiénes? Agradecimiento al apellido Pablo, papá, mamá, tío, Isabel, Fortunato, Genaro, abuelo, Clemente, Higinia, toda la familia. ¡Felicidades! Hasta una próxima. Dios te bendiga. Próxima.